Hola y bienvenidos. En esta presentación hablaremos de cómo poner en marcha su plan de emergencia. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Ahora que ya tiene un plan de emergencia, los siguientes pasos que debe dar incluyen asegurarse de que tiene todo lo que necesita para ponerlo en práctica. La conversación de hoy repasará las cosas que querrá tener y hacer para asegurarse de que está preparado para una emergencia. Ahora que dispone de un plan de emergencia, los siguientes pasos que debe dar son asegurarse de que dispone de todo lo necesario para ponerlo en práctica. El éxito de cualquier estrategia de preparación para emergencias radica en disponer de los recursos y provisiones necesarios cuando más los necesite. Recuerde que, si bien es imprescindible consultar al departamento local de licencias y cumplir con las inspecciones, como la de incendios, es igualmente vital equiparse con los elementos que se enumeran a continuación, asegurándose de estar bien preparado para afrontar cualquier emergencia de frente. Organizando de forma proactiva estos elementos vitales, puede reforzar su capacidad para afrontar retos inesperados con confianza y resistencia aunque las necesidades individuales pueden variar en función de su ubicación específica, como mínimo querrá tener a mano o en su sitio los elementos que se enumeran a continuación. Un botiquín de primeros auxilios bien surtido es imprescindible. Debe incluir vendas, esparadrapo, gasas, toallitas antisépticas, tijeras, pinzas, guantes desechables, compresas frías instantáneas y un manual de primeros auxilios. Probablemente querrá uno por hogar o aula así como otros más grandes y extensos para emergencias. También es conveniente que lleve consigo todos los medicamentos. Si alguno de los niños padece alergias o afecciones médicas conocidas, debe tenerlas identificadas y estar preparado para transportar los medicamentos recetados, como los Epipens para reacciones alérgicas graves o los inhaladores para el asma. Incluya agua potable. Almacene un suministro de agua embotellada en caso de interrupciones o contaminación del agua. También debe tener alimentos no perecederos. Guarde una provisión de alimentos o meriendas no perecederos que no requieran cocción ni refrigeración, como barritas de cereales, alimentos enlatados o comidas listas para consumir. Una radio a batería puede ayudar al personal a mantenerse informado sobre las actualizaciones de emergencia y las condiciones meteorológicas. Tenga a mano mantas y ropa de abrigo por si hace frío o para proporcionar comodidad durante las emergencias. Tenga cargadores de teléfono portátiles o bancos de energía para garantizar la comunicación durante los cortes de electricidad. Tenga a mano varias linternas con pilas de repuesto para cortes de electricidad o evacuaciones en condiciones de poca luz. Coloque extintores en lugares accesibles del negocio y asegúrese de que el personal está formado en su uso. Incluya artículos de consuelo para los niños, como peluches, juguetes o libros. Esto ayudará a calmar y tranquilizar a los niños durante las emergencias. Por último, mantenga una lista actualizada de los datos de contacto en caso de emergencia de los padres, tutores y servicios de emergencia locales. Asegúrese de tener una lista en su carpeta del plan de emergencia para llevarla con usted, así como copias externas en caso de que su carpeta se destruya. Contar con un plan bien elaborado es, sin duda, la piedra angular de una preparación eficaz ante emergencias. Sin embargo, la preparación es un proceso continuo, y hay varias actividades cruciales que debe llevar a cabo a lo largo del año para asegurarse de que está preparado para cualquier emergencia que pueda surgir. Más allá de la creación de un plan integral, su compromiso con las acciones regulares de preparación mejorará significativamente su capacidad para responder a desafíos inesperados con eficiencia y calma. En esta sección, Exploraremos estas actividades esenciales que, si se llevan a cabo de forma sistemática, reforzarán su preparación general para emergencias. Desde la realización de simulacros y la actualización de los contactos de emergencia hasta la información sobre posibles peligros y la reposición continua de suministros. Hay varias medidas clave que debe tomar para fortalecer su preparación para emergencias en todo momento. A continuación se indican algunas medidas importantes que debe tomar para estar preparado en caso de emergencia. Practique, practique y registrelo. Practique simulacros de emergencia con regularidad, incluidos simulacros de incendio, simulacros de cierre y simulacros de evacuación. Estos ejercicios ayudan al personal y a los niños a familiarizarse con los procedimientos y las respuestas de emergencia. Asegúrese de registrarlos, así como los resultados, para poder hacer un seguimiento de sus esfuerzos y seguir mejorando. Revise y actualice periódicamente los planes de emergencia de la empresa de atención infantil, teniendo en cuenta cualquier cambio en el personal, la reglamentación o la distribución de las instalaciones. Asegúrese de que todos los miembros del personal estén familiarizados con la última versión de los planes. Proporcione formación continua a todos los miembros del personal sobre los procedimientos y protocolos de emergencia. Asegúrese de que el personal nuevo reciba la formación adecuada como parte de su orientación. Inspeccione y revise periódicamente los equipos de emergencia, como extintores, detectores de humo, botiquines de primeros auxilios, linternas y radios a pilas. Sustituya las pilas o el equipo cuando sea necesario. Revise la información de contacto. Mantenga actualizada la información de contacto de emergencia de padres, tutores y servicios de emergencia locales. Verifique periódicamente los números de teléfono, las direcciones y la información médica. Asegúrese de actualizar sus listas de información, tanto dentro como fuera de las instalaciones. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y los posibles peligros de la zona. Esté preparado para situaciones meteorológicas graves como tormentas, tornados o huracanes. Compruebe y actualice periódicamente los registros de cualquier alergia o afección médica de los niños que asisten al establecimiento. Asegúrese de que los medicamentos prescritos estén dentro de sus fechas de caducidad. Asigne funciones y responsabilidades específicas a los miembros del personal durante las emergencias. Asegúrese de que todos conocen sus funciones y la cadena de mando en situaciones de crisis. Por último, eduque a los padres. Comuníquese regularmente con los padres o tutores sobre los procedimientos de preparación para emergencias, asegurándose de que conocen los planes del establecimiento de cuidado infantil y su papel durante las emergencias. Tomar las medidas necesarias para prepararse ante una emergencia le ayudará a asegurarse de que dispone de las herramientas y las prácticas que necesita para mantener a salvo a sus hijos, familias y personal. Si desea más información sobre cómo plasmar por escrito su plan de emergencia, consulte nuestra guía sobre preparación para emergencias parte 1. Creación de un plan de preparación para emergencias en establecimientos de cuidado infantil. Gracias por acompañarme en este debate de hoy. Si está interesado en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.tejas.ca para encontrarlo sobre diversos temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse y registrarse para recibir asesoramiento empresarial individual gratuito.